Buenos días, amigos de todo el país. Interrumpimos su programación habitual para traerles información de las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016. Maratónico cierre de campaña se registró la noche del 7 de noviembre entre Donald Trump y Hillary Clinton. A continuación les traemos un informe. En uno de sus últimos actos de campaña y a tan solo horas del inicio de la jornada electoral, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, mostró el lunes su fuerza política en Filadelfia, Pensilvania, al rodearse en el escenario con su marido Bill Clinton, el mandatario Barack Obama y su esposa Michelle. La demócrata estuvo acompañada además por los astros del rock Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi. Él lanzó un ataque a nuestra democracia, negándose a decir si aceptará o no el resultado de la elección. Demostremos mañana que no habrá preguntas sobre el resultado de esta elección. Simultáneamente, el republicano Donald Trump protagonizó un acto de campaña en Manchester, New Hampshire, donde dijo que su llegada a la Casa Blanca representaría un cambio único e histórico. Pido los votos de todos los estadounidenses. Demócratas, republicanos, independientes, los que votan por primera vez. Y hay muchos que votan por primera vez, amigos. Que están en la desesperada necesidad de un cambio. El lunes, el promedio de los sondeos atribuyó a Clinton una ventaja de casi 3 puntos porcentuales, aunque la dinámica de los últimos días fue favorable a Trump. Con las aperturas de urnas de estas estrechas elecciones en Estados Unidos. Mientras tanto, en New Hampshire se inauguró la jornada electoral con 3 pequeños pueblos, Dixville, Hart's Location y Mills Fields. Estas 3 localidades fueron las primeras en inaugurar su voto electoral en Estados Unidos. Ahí vemos los votantes se acercaron a primera hora del día a hacer efectivo su voto. Muy estrechas estas votaciones. A continuación, Hillary Clinton, candidata demócrata, votó hoy a las 8 de la mañana. La demócrata, junto a su esposo Bill Clinton, acudió a un centro de votación en Chappaqua, New York. El centro de votación, la escuela elemental Grandfield, para ejercer su voto. Ahí vemos a la demócrata, quien fue a cumplir con su derecho al voto. Se acercó con Bill Clinton, con su esposo, a dar su votación. Lo hizo acompañado de su equipo y de su binomio presidencial. Ok, continuamos. Mientras su binomio, su compañero de fórmula Tim Kaine, también dio declaraciones y a continuación vamos a ver un extracto. Tengo programado hacer una presentación en la mañana para motivar a la gente para que salga a votar. Luego me voy a desayunar con unos amigos, salir a caminar. Por supuesto, movernos a Nueva York y por momentos aparecerán los nervios. Ahora vamos con las declaraciones de la candidata demócrata Hillary Clinton. Es un sentimiento conmovedor y de humildad. Sé cuánta responsabilidad se necesita. Lo que significa para este país. Y daré lo mejor si es que gano las elecciones. Ok. Regresamos. Mientras tanto en Michigan, mientras se daba el cierre de campaña de Donald Trump, se presentaron protestas con mujeres que estaban en topless. Sí, señores, ahí vemos a las mujeres protestaban en contra
de las leyes que promueve Donald Trump. Vemos a las mujeres muy enérgicas afuera de el cierre de campaña de Donald Trump. Pocas horas, el candidato republicano Donald Trump también hizo efectivo su voto. Lo hizo acompañado de su esposa y ejerció ya su derecho. Estamos a pocas horas de que concluya también esta apretada elecciones del 2016. Hasta aquí hemos llegado a su boletín informativo. Gracias por acompañarnos. Esté pendiente de más información.